británica de 90 años se convirtió este martes en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech. El Reino Unido es el primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus y decidió dar prioridad a los ancianos, a sus cuidadores y al personal sanitario. Margaret Keenan, a punto de cumplir sus 91 años de edad y vestida con una camiseta con motivos navideños, fue la primera en recibir una dosis en un hospital de Coventry en el centro de Inglaterra. Por el momento no sé cómo me siento, es tan extraño y tan maravilloso. De todos modos, esto es por una buena causa y estoy muy contenta de haberlo hecho, dijo Keenan bajo los flashes de los fotógrafos y rodeada de las cámaras de televisión. La mujer se había mantenido aislada desde el inicio de la pandemia en marzo y gracias a la vacuna de la que deberá recibir una segunda dosis en 21 días, dijo: puedo planearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en Año Nuevo. El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna, pero solo 800.000 inyecciones estarán disponibles como parte de la primera ola que comenzó el martes. Debido a que la vacuna requiere dos dosis administradas con al menos 3 semanas de diferencia, el Reino Unido tendrá suficientes inyecciones para vacunar aproximadamente a 1/3 de la población del país. El país también ha ordenado 7 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que podría aprobarse para uso de emergencia en el Reino Unido en las próximas semanas. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200.000 suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.